Thank you.
sofocante aquí en Iguala Guerrero. Ha terminado ya el torneo. Señor Agustín, antes que nada queremos felicitarle por ese ejemplar que trae tan bonito, un jugador tremendo que dio. Allá en Morelia no se pudo, se le fue el triunfo, a pesar de que jugó bien, hoy fue mucho mejor. ¿Cómo se siente hoy en Iguala ser el campeón de este torneo? En Iguala, Guerrero. Más que nada, quiero darle las gracias a Diosito Santo que me ayudó, a la suerte y a los amigos que me invitaron a participar en este torneo. Y aunque nadie es profeta en su propia tierra, y usted viene a ganar el torneo aquí en Iguala Guerrero, fue un gran jugador. ¿Qué opina de los demás toros que jugaron? Todos los toros estuvieron de veras muy difíciles, pero mi toro se ha hecho valer por sí mismo y yo le doy gracias a Dios que me ha ayudado, porque de veras yo pienso que el toro sí. Gracias y hasta la próxima. Los dejamos en buena. Sí lo merece. Sí, definitivamente sí lo merece. Es un gran ejemplar, un torazo. Lo vimos allá en Morelia, en las eliminatorias jugó mucho mejor, lástima que en la final no se dio buena jugada, pero hoy se ha llevado el campeonato aquí en el Iguala Guerrero. Gracias a todos ustedes, como quiera, es segunda vez que el toro viene para acá, pero es un toro, cuantas veces me inviten, para eso lo... Muchas gracias, don Agustín, muchas gracias por sus palabras, en verdad lo felicitamos, enhorabuena. ¿Cómo ha estado? Una buena monta que realizó con su ejemplar. Sin embargo, queremos preguntarle, ¿qué opina del toro Centella? No, pues para mí es un toro merecedor del premio. Es el toro favorito para ese premio. De los tres finalistas, ese era el merecedor. Aunque los otros ejemplares también estaban muy buenos, pero definitivamente el Centella se lo llevó de calle. El único que le estaba haciendo la segunda era el del vicario, el... ¿Cómo se llama? El Achiladito. Ese era el que le hacía la segunda y el Centella, pero el Centella es buen ganador. Gracias por sus palabras, le agradecemos sus palabras. Su toro dio una muy buena jugada, sin embargo no hubo mucha suerte en esta ocasión. Usted es dueño también del señor de las canas, un torazo, un buen ejemplar. El arrancado es uno del corral del señor de las canas, y la jugada que dio la vez pasada cuando pasó a la final fue un jugador tremendo. Hoy estuvo un poco flojo, quién sabe qué consistiría, pero la próxima pues no hay problema, siempre andamos en el garipeo. El otro toro es un buen ejemplar. Estamos conscientes de que si nos saca primer lugar hoy será otro día. Siempre nos perdamos en el garipeo. Pues suerte para la próxima, porque usted es un gran ganadero y tiene muy buenos ejemplares. Gracias por sus palabras. Amigos, está aquí con nosotros Pedro de Iguala, aquí en su tierra. ¿Qué tal después de esa gira en Estados Unidos? ¿Cómo se sintió por allá en las tierras americanas? La verdad me sentí muy bien, ya que fui a conocer nuevos horizontes. ¿Verdad? Pero la verdad siempre se extraña las cosas que hay aquí en Guerrero. ¿Qué opina hoy de los ejemplares que se presentaron aquí en Iguala, los tres finalistas, el Arracada y sobre todo el Centella? ¿Qué opina de ese toro? La verdad fue una decisión muy buena del público, ya que el toro que merecía el premio era en realidad el toro que se lo llevó. Pero una decisión que no me gustó, no por favoritismo, sino que no me gustó porque el toro que merecía el segundo lugar era el de Héctor Vicario, ya que el toro fue un poco más espectacular que el de Adán Velázquez. ¿Le gustaría a usted montar al Centella? La verdad, yo esperaba que el toro me tocara hoy en esta tarde, pero son suertes y mi suerte fue que me tocara un toro más sencillo que ese, pero algún día en eso andamos y algún día ojalá y me tocara para montarme. ¿En algún momento pensó que le podía tocar el Centella? La verdad, tiene como unas tres eliminatorias que pensé que ese toro iba a montar en la final. A su idea, ¿qué toro usted esperaba antes de esta tarde? ¿Qué toro esperaba que ganara? Antes de esta tarde, la verdad, esperaba que ese toro ganara el Centella. Centella. ¿Algún saludo en especial para la visión del jaripeo? Que les agradezco mucho que me sigan, que me sigan teniendo confianza y no pierdo la esperanza de no defraudarlos. Muchas gracias, lo felicitamos y que siga habiendo suerte en sus montas. Gracias. Con nosotros al señor Fidencio Mundo,
encargado de la narración de este torneo. Señor Fidencio, ¿qué toro esperaba que ganara esta tarde? Bueno, yo pienso que lo dije claramente al amigo Agustín García. Yo le dije que su toro era favorito porque estaba entre los mejores toros, el Centella. Había toros y hubo toros que se quedaron afuera que para mi gusto merecieron un buen lugar, como el yurirense del señor Guillermo Campo, muy buen toro. Desgraciadamente en el primer bloque salieron los primeros 5 toros más fuertes. Bueno, pues los torneos así son. En la arracada de Dan Velázquez falló, pues salió un poco flojo. Hubiera podido sacar mejor lugar, pero bueno, yo creo que el primer lugar se lo lleva un toro muy bueno, un toro que merecía y que merece un primer lugar, como fue el Centella del Cerro de Noriega. El segundo lugar muy bien ganado por Adán Velázquez, y el tercero por el Rancherito, que bueno, es un toro muy pequeño. Les vamos a recordar algunas de las frases del señor Fidencio Mundo, esas que dice cuando está narrando el jaripeo, como aquellas que dice: el aplauso fuerte o quítenselo porque se lo traga. Claro que sí. Bueno, pues una de las frases más que recuerda más el público en todos los jaripeos de la República Mexicana es: quítenselo porque se lo traga. Y bueno, eso es cuando el jinete anda apurado, compadre. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Producciones Albarrán, un beso.